From a distance, this plot of tomatoes looks bright and flourishing, but a closer look inside the rows shows underdeveloped fruits hanging low and most of the trees are dried up and dying. Almost two weeks ago, flood water covered this plot of land and damaged these crops. Farmers say that about 80 percent of their crops have been destroyed, and what's left behind is not the best quality. It's a huge blow to the cooperative being one of the largest tomato and sweet pepper producers in the country. And more than half of the members lost all their crops in the flood. Secretary of the cooperative Omar González says farmers are feeling hopeless. Dañaron todo el producto prácticamente porque nosotros del producto que que proveemos de, que tenemos en la cooperativa eh, fue dañado podemos decir como un 80 en lo más alto, un 80% fue dañado, quedando como un mínimo bueno, un poco bueno producto, un, tal vez un 20%. Descríbeme cómo, cómo se sienten los agricultores ahorita. Sí, hay este, aproxima, somos 22 y de 22 puedo decir que 12 miembros están bastante preocupados porque ellos perdieron 100%. Todo. Todo. Entonces cuando se pierde un 100% es duro porque todo lo que se ha invertido para atrás, todo se perdió y no hay esperanza de de producto para poder recuperar eso invertido. These farmers are members of a vegetable cooperative in a small farming community called Nigabank. There are 22 families with about 25 acres on their cultivation since 2010. In 2013, they became a cooperative where they farm a number of vegetables and herbs to supply markets around the country. During regular harvesting, each farmer can reap up to a thousand pounds each of their main crops, tomato and sweet pepper. But that's not going to happen this season. The cooperative says it means bad business for growers and consumers. lluvia a very difficult situation El, cuando nosotros conseguimos el producto y lo mandamos al mercado, de eso sale para poder vivir nosotros y nuestras familias. Pero en este caso, eh, eh, prácticamente que se perdió casi todo, entonces el ingreso, el ingreso económico para nosotros ha sido bien mínimo. La situación económica para nosotros ha quedado abajo. Y lo mismo para nuestros clientes que tenemos en, en el mercado. Eh, el producto que llegaba, podemos decir, en un 100% va a llegar en un 20 o 25%. La calidad del producto tampoco va a ser una calidad alta como nosotros estamos acostumbrados a proveer a nuestros clientes. Pero, sin embargo, lo poco que, que pudimos salvar de los cultivos, lo, lo estamos eh, eh, reservando para nuestros clientes, para nuestra gente que está en el mercado esperando. personas esos productos en el mercado Por supuesto es más caro. but even with twenty percent of their crops ready for harvest, the farmers are struggling to get their produce out to supply the markets they can 't access their fields because the flood has worsened the already poor condition of the farm roads. Gonzalez says that they must fork up fifteen thousand dollars in order for them. para que solo la Las vías de acceso fueron dañadas en un 80 eh, Aún eh, tenemos partes de la vía de acceso que eh, el agua está a un nivel de 2 hasta 5 pies de altura todavía. Hemos tenido pérdidas también en nuestros vehículos también por la razón de que entran vehículos 4x4. Cuatro a nuestros campos de, 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 donde tenemos los vegetales, pero el agua y todo eso viene a dañar el, 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 la, los vehículos también. Hemos tenido bastante problema por eso. Nosotros hemos tomado ahorita, en cuanto a, 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 a ver cómo reparamos la vía de acceso, hemos hablado con un señor Menonita, que está en el área, un buen amigo de nosotros, nos ha... Hemos hablado con él y nos ha prometido ayudarnos a reparar el camino por un costo de 15 mil dólares. Esto solo implica eh, abrir un poco más el espacio del camino y, y reparar lo que fueron las, lo, las partes que están muy dañadas del camino. Y la ayuda mayor que él nos va a dar es porque nosotros podemos pagarle a él por cuotas, porque también nosotros somos una cooperativa. So, where do these farmers turn? According to Gonzalez, they have been in communication with the Ministry of Agriculture since the flooding, but help takes some time to trickle down to them. For now, they are intent on trying to restart planting for harvest in another three months or so. He appeals to government to assist them with farm roads to access their lands. So that they can supply the country with produce. Tardarían aproximadamente tres meses okay. para que la, las personas volvieran a conseguir nuestro producto de manera normal mm -hmm. y, y buen producto, porque sucede de que nosotros tenemos que iniciar de nuevo, mm -hmm. tenemos que levantarnos de, 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 de la nada, de abajo donde quedamos, mm -hmm. volver a sembrar, volver a invertir para sembrar, para cuidar eso, esas plantas. Yo pienso que estaría de tres meses a tres meses y medio el tiempo en que se normalizaría lo que es el, el producto que la gente necesita en el mercado. Si nosotros pudiéramos recibir ayuda eh, de parte del gobierno, eh, especialmente para reparar nuestras vías de acceso, porque nosotros ahorita, como le he mencionado anteriormente, estamos reparando solo la vía de acceso principal pero tenemos otras vías de acceso más pequeñas hacia nuestros cultivos mm -hmm. que se ha hecho difícil de poder llegar hasta ellas ahorita, no se puede llegar en vehículo, no se hay que buscar un tractor, pero tractor no tenemos tampoco mm -hmm. para que pueda llegar al lugar. Reporting for News 5, I'm Andrea Polanco.